La desertificación, la degradación de la tierra y las sequías son grandes amenazas que afectan a millones de personas alrededor del mundo, reportó la Organización de las Naciones Unidas. Según datos de la ONU, cada año el mundo pierde 24 millones de toneladas de tierra fértil. Se estima que para 2025 1.800 millones de personas vivirán una escasez absoluta de agua. Además, 2 tercios de la población mundial no dispondrán de suficientes recursos hídricos. Desertification, land degradation, and drought are major threats affecting millions of people worldwide, particularly women and children. Twenty-five years ago, when 197 parties adopted the landmark convention aiming at mobilizing global action. Yet, much remains to be done. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta, a la sobreexplotación y al uso inadecuado de la tierra. La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego afectan negativamente a la productividad del suelo. We must urgently change such trends. protecting and restoring land and better using it can reduce forced migration improve food security and spur economic growth it can also help us to address the global climate emergency on this world day let us recognize the imperative of combating desertification as part of our efforts to achieve the sustainable development goals este 17 de junio se conmemora el día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía con el objetivo de concientizar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.